Buenas tardes. Vamos a comenzar. Hoy vamos a trabajar con la ecuación de onda homogénea, es decir, el caso en el que no tenemos ningún tipo de función extra en la ecuación como tal. Y lo vamos a hacer para el caso de la cuerda infinita, que fue en esencia de los últimos problemas en los que únicamente tomamos en cuenta las condiciones iniciales. Entonces, nos queda este problema de aquí, que tal como lo planteamos ayer, solamente que hoy lo vamos a resolver a través de la solución de Allenberg. Entonces, vamos a ver. Nosotros ya hemos resuelto la ecuación que está arriba. Ya sabemos cómo hacerlo, puesto que con un cambio de variable que se puede obtener fácilmente a partir de ver las ecuaciones características de esta ecuación hiperbólica, nosotros sabemos que la solución general de la ecuación diferencial parcial es u de x, t igual a f, vamos a llamarle f1, de x menos a por t, más f2 de x más a por t. Esas son las dos soluciones que nos quedarían. Y son a las que ya hemos llegado desde la primera vez que resolvimos la ecuación diferencial. Ahora, la situación que nos queda es, como estas funciones f1 y f2 son en principio arbitrarias, para resolver este problema, lo que nosotros necesitamos es hacer que estas funciones sean tal que la función u satisfaga estas dos condiciones. Entonces, aplicando las condiciones iniciales, tenemos que u de x, 0 no sería otra cosa que f1 de x más f2 de x. Eso de la solución general. Y esto va a ser igual a phi de x por la condición inicial. Por otro lado, la parcial de u respecto a t evaluada en x, 0 nos obliga primero a sacar la parcial y luego evaluar en t igual a 0. Entonces nos quedaría menos a por f1 de x más a por, y por cierto aquí derivada, porque hago la derivada de esto, regla de la cadena ahí, y f2 prima, la derivada, evaluada en x. Y esto sería igual a la condición inicial, si de x. Ok, entonces aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones funcionales, voy a decir así, porque en sí lo que nos interesa encontrar es F1 y F2. Así que tenemos un sistema de ecuaciones funcionales en el cual pues tenemos que resolver para F1 y para F2. Entonces, aquí lo sencillo sería tomar esta segunda igualdad e integrarla para quitarnos estas derivadas. Entonces, integrando, voy a ponerles nombre, voy a ponerles A y B, integrando B, en 0 a X, nos quedaría así. Como vamos a integrar de 0 a X, tenemos al lado izquierdo la integral de 0 a x de menos a f1 prima de z, solo le cambio el nombre porque la integral es de 0 a x, más a por f2 prima de z y diferencial de z. Y esto debería ser igual a la integral de 0 a x de
pi de zeta de zeta. Entonces, como a es constante y estas son derivadas, entonces propiedades de integrales y teorema fundamental del cálculo, esto nos quedaría f1 en x menos f1 en 0, perdón, sería, bueno, voy a ponerlo así, menos a por esto, más a por f2 en x menos f2 en 0. Y esto sería igual a si en x menos si, no, perdón, este queda todavía la integral. Como no conocemos si, este queda exactamente como está ahí. Bien, ahora, como f1 y f2 son funciones de momento desconocidas, simplemente vamos a considerar que toda esta expresión que resulta de a por f1 en 0 más a, perdón, menos a por este menos de aquí, por f2 en 0, lo vamos a llamar como una constante. Entonces, pero para que quede más presentable, voy a poner f1 en x más f2 en x igual a 1 sobre a, es decir, pasé a dividir el a primero, y a este lado lo que me quedaría sería una constante, donde esta constante no es arbitraria, esta constante es específicamente f1 en 0 menos f2 en 0. La razón por la que le vamos a poner de nombre una constante en lugar de conservarlos como f1 en 0 menos f2 en 0 es que eventualmente se van a cancelar, así que no va a ser importante el valor de f1 en 0 ni el de f2 en 0 como tal. Por eso solo vamos a dejarlo como una constante, pero sepamos que no es arbitraria, va a depender de quién sean f1 y f2, pero al final no va a importar cuál sea el valor explícito. Entonces, la cuestión es que con esta ecuación, le puedo poner aquí C, con la ecuación C y con la ecuación A, yo tengo, a ver, aquí falta un menos, ¿verdad? Sí, aquí falta un menos. Si no, iba a tener algo que no sé, ni iba a resolverse. Entonces, con la ecuación A y la ecuación C, podemos ver fácilmente que con sumarlas se va a cancelar F1 en X. Entonces, sumando A y C, se cancela F1 y nos queda dos veces F2 de X, por lo que F2 de X quedaría como 1 sobre 2A por la integral de 0 a X, si de Z de Z, y ahora tendría que quedar el C dividido por 2. Vamos a darlo como C medios, no importa. Ahí está. Entonces, eso es F2 de X. Y si nosotros lo reemplazamos en la ecuación C, por ejemplo, podríamos encontrar F1 de X. Entonces, o de hecho, no hace falta complicarse con la ecuación C. Podemos reemplazarlo directamente en la ecuación A, que es más fácil. Permítanme. Falta algo aquí. Sí, falta este. Falta aquí phi de x entre 2. Y ahora sí, más c medios. Entonces puedo reemplazarlo directamente en la primera ecuación en A para obtener f2.
tendría entonces, bueno, para obtener F1 sería F1 de X sería igual a phi de X menos todo esto que está aquí, menos 1 sobre 2A integral de 0 a X de psi de Z de Z más phi de X medios más C medios y todo esto así. Entonces F1 de X nos va a quedar y phi de X medios menos 1 sobre 2A la integral de 0 a X de psi de Z menos C medios. Ah, ok, entonces ahora que ya encontré F1 y F2 puedo sustituirlo en la solución general porque ya tengo quiénes son. Entonces voy a sustituirlo nada más. Así la solución nos queda, o la solución U de X, T nos queda era F1 en X menos AT, o sea, pi evaluado en X menos AT entre 2 menos 1 sobre 2A la integral desde 0 a X menos AT psi de Z de Z menos C medios más F2 evaluado en X más A por T. Entonces F2 está justo acá arriba. Es 1 sobre 2A integral de 0 hasta X más A por T. Psi de Z de Z más pi en X más A por T entre 2 más la constante C que hemos definido entre 2. Entonces en este punto es donde les digo que la constante no iba a importar porque se cancela. Y nos queda que U de X, T va a ser un medio de pi en X menos AT más phi en X más A por T. Y con las integrales tenemos que se pueden juntar y nos va a quedar así. Pero la razón por la que nosotros podemos juntar estas integrales en realidad la expresión queda la misma, pero en teoría habría que ser dos casos, porque es posible que esta cantidad de arriba, el x menos a por t, sea positiva o es posible que sea negativa. El caso cuando es cero no importa porque 3 solo se quita y pues si es cero, entonces x menos a t es igual a cero. Entonces, el x donde x menos a por t es igual a cero es un caso trivial, solo nos quedan los cuando es positivo o negativo. Cuando es x menos a por t es un número positivo, entonces yo aquí estoy integrando desde 0 a esta cantidad, x más a t, y le estoy restando la misma integral, pero desde 0 a x menos a t. Así que el intervalo en el cual estoy integrando es simplemente desde x menos a t más, o mejor dicho, hasta x más a por t, que es esta integral de aquí. En el caso en el que este x menos a t sea un número negativo, nosotros podemos ingresar este menos a la integral para poder hacer un intercambio de límites y poner la integral desde x menos a por t hasta 0 y con signo positivo. Y si esa integral se la sumo a esta otra, entonces yo estoy ampliando el intervalo en el cual estamos integrando la función psi. Y estaríamos integrando desde menos a t, x menos a t, que es un número negativo en ese caso, hasta x más a por t. Entonces, en ambos casos, llegamos a la misma expresión, solo que comprobarlo o demostrarlo requería esa división en casos. Simplemente porque se utilizan propiedades diferentes de las integrales en uno y otro caso. Pero bien, entonces, esta es la solución. Esta es la solución de Allenberg.
de Allenberg. Bueno, la solución D de Allenberg. Entonces, prácticamente, si yo tengo la condición inicial y yo tengo, perdón, aquí este es un pequeño error en la letra aquí, es sí. Entonces, si yo tengo la posición inicial y la velocidad inicial, entonces yo puedo conocer la función a través de esta expresión. Puedo conocerla en todo tiempo y para cualquier punto X, porque estas funciones phi y psi son conocidas. ¿Ok? Entonces, esa es la solución que propuso Allenberg para este problema, cual es bastante, bastante interesante, bastante bueno para aquel tiempo. Ahora, esto lo vemos como un ejercicio relativamente sencillo. Entonces, ahora la cuestión está en que si se fijan, realmente la función phi solo necesita evaluarse en dos puntos, en x menos at y en x más at. Mientras que la función psi necesita integrarse a lo largo de todo el intervalo de x menos a por t hasta x más a por t. Entonces, esto genera lo que se conoce como triángulo característico. Bueno, esto nos permite construir algo que se llama triángulo característico que se los procedo a comentar a continuación. Entonces, a partir de esta solución, podemos notar que para conocer el valor de U, en el punto x0, t0, nos interesa únicamente el intervalo x menos at hasta x más a por t. Entonces, si esto lo visualizamos en el plano xt, se nos genera una especie de triángulo aquí. Bueno, es triángulo isósceles en realidad. Pero se nos genera este triángulo. El punto x0, t0 y los dos extremos del intervalo, x0 menos a por t0. Por cierto, aquí faltaron los ceros. Y el punto Q, que es x0 más a0 por t0,0. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos triángulo característico. Y pues el triángulo se forma por esos tres vértices y los lados del triángulo L1, pues es simplemente la parte del eje X, L2. Es esta recta, x más at igual a x0 más at0. Si ustedes grafican esa recta, pues lo que va a quedar es esto de aquí. Y el lado L3, pues es simplemente x menos at igual a x0 menos a por t0. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como triángulo característico. Y pues se llama triángulo característico porque para conocer el valor de la función en este punto de aquí, yo pues únicamente necesito construir el triángulo característico. Entonces, para este punto, yo genero estas dos rectas. Esas dos rectas se intersectan en el punto P y en el punto Q en el eje X. Y pues los valores que yo necesito en realidad son desde este punto P hasta este punto Q a través de del segmento L1. Entonces se puede interpretar también de esa manera. Ahora, vamos a ver una cosita. Voy a tenerlo preparado por aquí.
Ahora sucede que hay dos situaciones que suelen suceder en aplicaciones físicas ya de este problema de cuerda infinita. Entonces, aplicaciones típicas. Eso principalmente en dos casos. La primera es en el que ocurren ondas generadas por desplazamiento. Entonces, si usted pudiese imaginar una cuerda o un cable inmensamente largo y usted lo jalara un poquito hacia abajo, eso generaría que el cable o la cuerda empezase a vibrar y por lo tanto ese pequeño desplazamiento generó ondas. Entonces, ese es un caso típico en el que nosotros podemos analizar mediante la ecuación de la onda y este tipo de aplicación lo que nos dice es quién sería cuáles serían las condiciones iniciales. Entonces, vamos a ver. Aquí. La cuerda parte del reposo, eso significa que las velocidades iniciales son cero. Sea, psi de x igual cero. Pero la cuerda está desplazada de su posición de equilibrio. En otras palabras, phi puede ser cualquier cosa, pero sí es igual a cero. En este caso, pues lo único que sucede es que si esto es cero, entonces la integral definida de cero, pues es cero. Y nos queda solamente este término de aquí. Entonces, en este caso, la solución es u de x, t. Igual a 1/2 de pi de x menos at. Y voy a expresarlo así, de hecho, para que el análisis se preste o para que se preste un mejor análisis. Entonces, esta sería toda la solución, basada únicamente en la función phi. Ahora, estas dos expresiones que tenemos aquí físicamente representan dos cosas. Esto es una onda viajera hacia la izquierda. Y la otra es una onda viajera hacia la derecha. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando nosotros hagamos, ¿cómo se llama? Y cuando nosotros nos concentremos en revisar la forma de la cuerda en cada tiempo, en la medida avance el tiempo, la forma de la función phi va a irse desplazando hacia la izquierda mediante esta expresión y hacia la derecha mediante esa expresión, solo que con la mitad de la amplitud. Y eso se va a poder observar o se puede observar muy bien en el siguiente, o en lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, permítanme, está aquí. Entonces, en este caso, tenemos el problema tal cual lo estamos enfrentando, solo que hemos puesto aquí de condición de posición inicial esta figura. En el momento, como no estoy en t igual a cero, no se ha modificado, está igual que en la posición inicial.
Y he puesto que la velocidad inicial, o sea, la derivada respecto a t, sea igual a 0. Voy a poner un a de 1. ¿Sí? Entonces, cuando le dé t, vamos a poder observar que esta forma que se ve aquí, esta forma que se ve aquí, se va a replicar tanto para la izquierda como para la derecha, pero con la mitad de la amplitud. Es como si hiciera una especie de mitosis y se separara y se fuera en ambos lados, como que explotara, por decirlo así. Y lo vamos a ver a continuación. Aunque, y si se fijan, ya después de un cierto tiempo, ya la cuerda se queda estática, pero lo que sucede ahí es que la onda viajera está dispersándose por el infinito. Entonces aquí, como ya no tenemos más visión, había puesto desde menos 8 a 8 más o menos, desde menos 7 a 7, entonces ahí, y hasta ahí queda. Pero vean que se logra apreciar la misma función original con la mitad de la amplitud, o sea, reducida a la mitad y dispersándose por ambos lados. Ahora, algo que no les había comentado antes es que este número A, lo que está multiplicando al UXX, se conoce como velocidad de propagación. Solo el número A, al cuadrado no. Solo el número A se conoce como velocidad de propagación. Y el nombre proviene de que, si ustedes vieron aquí cómo se dispersó de rápido, ahí, ya para t igual 9, creo que ya no lo vemos. Como para t igual 9 ya no lo vemos, pero fíjense que si yo lo pongo en 2, a igual 2, a ver, para 4, 4 y medio prácticamente ya no lo estamos viendo la onda. Entonces, eso, por eso se conoce como velocidad de propagación, porque entre más grande sea el valor A, más rápido se va a ir o se va a alejar de esta parte o de este punto inicial o del origen prácticamente. Y si yo le colocara, por ejemplo, 0.5, debería tardar el doble en desaparecer de la pantalla. Más o menos, un 18 por ahí. Entonces, por eso se conoce como velocidad de propagación. Entre más alto sea, más rápido se aleja del origen, y entre más pequeño sea, más lento se aleja de este origen. Entonces aquí se utiliza esta función, pero podría ser cualquier otra en realidad, siempre y cuando pues mantengamos una función que en el infinito pues tienda a cero. ¿Sí? Porque si no, pues tenemos el problema de discontinuidad y pues posiblemente observemos cosas raras. Por ejemplo, si pongo 1 entre x, vamos a ver qué sucede. Entonces sucede un fenómeno bien interesante, pero al final de cuentas no es algo que nos interese porque una cuerda con esta posición inicial es impráctica, es infactible. Entonces, pero ya si por ejemplo pongo esta, ya esa es una posición de cuerda factible, y lo que se observa es esto. Entonces, ahí está, para que viéramos esa parte de las ondas viajeras y pues podamos regresar a nuestra pizarra. Bien. Ahora vamos a ver el otro caso. ¿Dónde está? Ok. Que es el de ondas creadas por un pulso. Por pulsos. Un pulso en forma física, pues es simplemente un como pequeño empujón de la nada, que solo ocurre una vez ese empujón durante un muy breve periodo,
y pues eso modifica el sistema y hace que pues tengamos un movimiento diferente. Entonces, vamos a analizar ahora estas ondas creadas por pulsos, que es básicamente la versión opuesta a la que tenemos aquí, que en este caso la posición inicial de la cuerda es en cero, pero tenemos un pulso que la mueve con una cierta velocidad inicial debido a agentes externos. Entonces, vamos a ver, vamos a escribir esto. En este caso, la cuerda parte del equilibrio, sea, phi de x igual a cero, con cierta velocidad inicial. Generada por un pulso. Entonces, en este caso, pues técnicamente la solución u de x, t sería igual a simplemente 1 sobre 2a por la integral de 0. Perdón, de x menos a t a x más a por t de psi de z de z. ¿Okay? Esta sería la solución, pero sucede que esta solución también se convierte en un tipo de onda. También se convierte en una onda más o menos como la anterior, solo que un poquito diferente. Pero para poderla visualizar, vamos a hacer unos cuantos arreglos aquí matemáticos. Entonces, definamos W de X igual a la integral desde menos infinito hasta X de, bueno, 1 sobre 2A, la integral de psi de z de z. Ahora, en este punto va a ser necesario especificar quién es phi de z. Entonces, digamos que para ilustrar, phi de z es una función que va a ser constante en un intervalo de menos L a L y vamos a dejar que sea cero en todo el resto del eje X. Entonces va a ser igual a una constante, llamémosla E, para L o para X entre menos L y L. Y cero en otro caso. Luego, entonces, W de X va a ser igual, también de forma seccionada, va a ser cero si X es bueno, sí, va a ser cero cuando x sea menor que menos L, porque prácticamente no habría entrado a los valores donde esto sea distinto de cero. De ahí, en el último caso, sería igual a alguna cierta constante, que de hecho la constante es esto.
Sí, X es mayor que L, que a final de cuentas, si lo tradujésemos a esta función de aquí, ese valor sería ver, quedaría L sobre A por G, ¿no? Entonces sería, tendría ese valor constante arriba de L. Y en medio, pues solo tendríamos 1 sobre 2A, la integral de menos L a X de pi de Z de Z. Y solo para referencia, no lo vamos a utilizar, pero solo para referencia, esto sería 1 sobre 2a g por x más l, ¿no? Okay. Entonces es fácil ver que la función es continua. Y simplemente por eso no puse los iguales, las igualdades, porque prácticamente en las igualdades está el límite. Pero bueno, entonces tenemos esto. Okay, Ok, pero esto es solo para conocer cuál sería la forma de W de X en este caso. Sin embargo, con esta definición que está acá arriba, nosotros podemos replantear la función U. U de X, T, nosotros lo podemos replantear como W de X más A por T menos W de X menos A por T. Esto porque básicamente la integral desde menos infinito hasta x más a por t, restándole esta misma integral, pero desde menos infinito a x menos a por t, nos daría lo mismo. Entonces, eso se puede ver de ahí. Simplemente lo que intentábamos hacer con esto es expresar a u como una función en dos, y una función expresada en términos, una entre x más a por t y otra en términos de x menos a por t. Entonces, esto es un poquito más complicado de ver porque, o menos de visualizar, porque a pesar de que nosotros teníamos el esquema que les mostré antes, de la aplicación y que les mostré antes, ahí no podemos colocar exactamente funciones seccionadas, así que al menos no sé exactamente cómo. Entonces, va a ser un poquito más complicado verlo, pero sí tengo por aquí otro recurso que nos puede ayudar a eso. Entonces, aquí. Aquí está. Aquí aparecen con B y C, pero aquí en la figura. B es igual a L y C es igual a A. Entonces, inicialmente, la cuerda está en cero, no hay nada aquí. Y a continuación, lo que nosotros observamos es que se empieza a elevar una especie de trapecio. Y este trapecio va aumentando hasta que llega a ser la forma de un triángulo.
y luego se empieza a generar de nuevo el trapecio, pero esta vez ya no baja de aquí, sino que simplemente se va levantando, por decirlo así, hacia ambos lados. Entonces, eso es básicamente todo aquí. Prácticamente la cuerda se va deformando de esta forma. Sin embargo, déjenme ver, creo que podemos hacer una pequeña cosita aquí. Y por cierto, aquí me hizo falta una cosa. Bueno, realmente no. Lo que pasa aquí es que el W se me fue este 2 de aquí. Este 2 no debería ir en el W. Sí. Para que así apareciera el 2 aquí, el 1 medio aquí. Ok, entonces aquí lo que está sucediendo prácticamente es que esta función, que es prácticamente, o que tiene básicamente esta forma, es como algo así. Esa función se está esparciendo, por decirlo así, hacia ambos lados, solo que si se fijan aquí, una tiene signo negativo, así que en realidad lo que se está esparciendo es. Esta se está esparciendo, a ver, x menos a por t. Esta se está esparciendo hacia la izquierda, mientras que esta otra. Se está esparciendo hacia la derecha. Entonces, cuando la juntamos, se genera esto de aquí. Aquí pueden observar la función que les dije arriba. Está así. Esta parte de aquí. Y la otra está aquí. Entonces, esto se está esparciendo hacia la izquierda y esto se está esparciendo hacia la derecha. Entonces, lo que sucede es que llega un punto en el que, en teoría, vamos a ver. Ambas funciones llegan a este techo, que es este valor constante que llegamos aquí, pero dividido entre 2. ¿Eh? Luego de eso, pues, como los dos llegan a este punto, lo único que se va moviendo es esta inclinación hacia la izquierda y esta inclinación hacia la derecha. Entonces, es un poquito complicado de ver, pero voy a buscar una forma en la cual se pueda intentar visualizar expresiones de este tipo. Seguramente hay, pero sería de buscarlo un poco mejor. Pero bueno, el caso es que solamente queríamos mostrar aquí cuáles eran las dos formas principales de aplicaciones típicas de aplicaciones reales típicas de este tipo de problema de cuerda infinita, entre comillas, y para la solución de Allenberg. Entonces, vamos a ver.
Y pues bueno, creo que eso es prácticamente todo, porque en sí ya lo demás lo tenemos. Sí, ya lo demás lo tenemos. Entonces, pero bueno, prácticamente para ir resumiendo y culminar hoy, entonces, cuando tenemos un problema de cuerda infinita, como este, entonces prácticamente llegamos ya a la situación en la cual, pues, si esta es la posición inicial y esta es la velocidad inicial, directamente la solución está dado por esta expresión de aquí. Y dependiendo de quiénes sean phi y psi, pues es solamente de sustituirlos, ya tenemos la solución del problema para la ecuación de la onda en este caso. Entonces, si yo les doy, por ejemplo, cualquier función, simplemente de sustituirla aquí y ya se está, ya obtiene usted la solución. En ese sentido, la solución de Alamer es bastante sencilla para este tipo de casos, pero lo que vamos a ir viendo los siguientes días son algunas complicaciones. Como por ejemplo, lo que vamos a trabajar mañana es con la ecuación de onda, pero no homogénea en este caso. Cuando es no homogénea, pues ahí lo que vamos a nosotros observar es que pues vamos a tener que utilizar un poquito más de cálculo para generar las soluciones con unas expresiones que se llaman funciones de Green. Entonces, eso lo vamos a ir viendo el día de mañana. Entonces, y posteriormente vamos a empezar a atacar los problemas de cuerda semi-infinita y por último los problemas de cuerda finita, mediante enfoque de series de Fourier, mediante enfoque de transformadas de Laplace. Entonces, eso es lo que nos queda por ahora. Pero bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta de lo de hoy. ¿Alguna duda que haya quedado todavía pendiente? Sí, entonces, seguimos trabajando mañana. Tengo que estar. Gracias, Lee. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Gracias, gracias.